El caza interceptor ruso MiG-31 ha derribado varios cazas ucranianos. Rusia está superando a los aviones de guerra ucranianos. La Fuerza Aérea Rusa ha desplegado sus vanguardistas cazas con misiles de largo alcance para destruir a los aviones de guerra ucranianos sin darles la oportunidad de parpadear. Hay un avión que está haciendo pasar un mal rato a los ucranianos. El MiG-31, un avión de combate interceptor y supersónico que puede integrarse con una gran cantidad de misiles de largo alcance. El interceptor MiG-31, que vuela en patrullas de gran altura, ha derribado varios cazas ucranianos disparando sus potentes misiles aire-aire Vimpel R-37M de largo alcance. Las prestaciones de velocidad, alcance y altitud de los aviones y misiles ucranianos, misiles occidentales, son insuficientes para contrarrestar eficazmente estos interceptores, afirma un reciente informe del Real Instituto de Servicios Unidos, RUSI. Según Justin Bronk, Nick Reynolds y Jack Wadlin, que escriben para el RUSI, las patrullas defensivas de las fuerzas aéreas rusas han demostrado ser muy eficaces contra los aviones de ataque y los cazas ucranianos, siendo los misiles aire-aire de largo alcance R-37M y el MiG-31B-M, especialmente problemáticos para los pilotos de los cazas ucranianos. Los tres regimientos del MiG-31B-M, que emplean unos 90 de estos cazas, están operativos con la Fuerza Aérea. Como señala Forbes, al menos uno de estos regimientos ha sido desplegado en la base aérea de Velvet, en Crimea, para realizar misiones de interceptación y patrullas de defensa contra Ucrania. Los MiG-31 destrozan a los cazas ucranianos. El informe de Rusia afirma que incluso los mejores interceptores Sukhoi Su-27 de la Fuerza Aérea Ucraniana no pueden igualar la altura, la velocidad o el alcance del MiG-31. Este caza pesado puede alcanzar una velocidad de Mach 2,5 durante breves periodos y volar hasta 60.000 pies hasta 450 millas, o más de 700 kilómetros. Los operadores del MiG-31 pueden disparar un solo misil R-37M desde su posición en el aire a objetivos que se encuentran a una distancia de hasta 200 millas, más de 300 kilómetros. Sin embargo, el misil funciona mejor a distancias no superiores a 80 millas, más de 128 kilómetros. En cambio, un Su-27 ucraniano solo puede lanzar un misil Vimpel R-27 a 50 kilómetros de distancia. Esto ha dado una clara ventaja a los MiG-31B-M, que pueden disparar a los aviones enemigos y salir indemnes. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado en varias ocasiones en el pasado reciente que estos cazas se despliegan para realizar patrullas de defensa en zonas asignadas. Una vez que la tripulación localiza un objetivo y confirma que es un avión hostil, se lanzan misiles aire-aire para eliminarlo. A finales de octubre, un MiG-31 equipado con una combinación de misiles R, V, VB, D, o R-37M, y R, V, VS, D, o R-77, derribó un Su-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania. Las fuerzas aéreas rusas mantenían patrullas las 24 horas del día en 8 zonas sobre Ucrania cuando el ejército ucraniano comenzó las contraofensivas en el este y el sur a finales de agosto. Cada patrulla estaba formada por un par de MiG-31 o Sukhoi Su-35. Las patrullas buscaban aviones de ataque ucranianos Su-25, Su-24 y MiG-29 que ayudaran en las contraofensivas. El veterano jefe de escuadrón de las Fuerzas Aéreas Indias Bijender Katakur, retirado, informó de que el R-37M podía alcanzar su objetivo en pocos minutos, lo que lo hacía casi hipersónico. Desde que comenzaron los contraataques a finales de agosto, Ucrania perdió 4 MiG-29, 6 Su-25, un Su-24 y un Su-27, según analistas independientes. La Fuerza Aérea Rusa ha estado disparando hasta 6 R-37M por día durante octubre, escribieron Bronk, Reynolds y Wadlin. La velocidad extremadamente alta del arma, junto con un alcance efectivo muy largo y un buscador diseñado para atacar objetivos a baja altitud, hace que sea particularmente difícil de evadir, añadieron. Los MiG-31 han superado a los envejecidos y arcaicos cazas de la Fuerza Aérea Ucraniana. Aunque el número exacto no puede confirmarse de forma independiente, debido a detalles poco precisos y a un error de recuento, estos cazas interceptores compensan la falta de superioridad aérea sobre Ucrania.
Rusia también ha desplegado en Bielorrusia una variante de su MiG-31 armada con el misil hipersónico Kinzhal, lo que ha puesto nervioso a Occidente. Los MiG-31B-M, que realizan específicamente operaciones ensivas en sus misiones de patrulla de defensa, salen sin sufrir daños. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.